Bienvenidos todos y damos inicio. Como les decía, el título es realmente Francesca y Pablo. Esta historia es conocida como la historia de Pablo y Francesca. Cambié el orden porque realmente Francesca es la verdadera protagonista de esta historia. Y como les decía, el orden por el cual decidí empezar la historia o he decidido contarla ha sido el cual creo yo que es el que Dante hubiera preferido por la manera en la que presenta la historia. Es decir, esta historia nos llega desde un hecho real que sucedió alrededor de a finales del 1200 en la ciudad de Rimini, en Italia. Abro la presentación. Francesca nació en 1260 y se casa. La historia de la que vamos a hablar es cuando ella tenía alrededor de 15 años, 1275. Y pues la historiografía nos presenta a una joven y ávida lectora, como dice aquí, que vivía rodeada en libros. Ella formaba parte de una vida de la corte. Su familia era la familia gobernante de la ciudad de Ravenna. Eso que ella vivió prácticamente toda su vida alrededor de este ambiente más cortesano, ¿no? La pintan como una ávida lectora, sobre todo de esta literatura de amor cortés, que es la que está empezando a surgir. Ella no es una lectora de latín, ella no es una lectora de los clásicos griegos, es más bien de esta literatura que empieza a surgir alrededor del 1100, en que tenemos representantes como los poetas provenzales, ¿no? que cantan al amor, en específico ellos al amor adúltero. Cualquier duda, por favor, siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento. Bueno, Francesca, hija de estos potentados del podestá de Ravenna, su matrimonio ya estaba arreglado, como la mayoría de los matrimonios de esa época, desde que tenía 6 años, para casarla, para unirla a una familia malatesta. La familia malatesta eran los gobernantes de la ciudad de Rimini. Es una ciudad, Rimini y Ravenna son ciudades cercanas de la costa italiana, están dentro de la costa italiana. Y necesitaban buscar estas alianzas. Estamos hablando que en esos momentos del medioevo había un conflicto político entre dos grandes facciones, entre los güelfos, que son los que indican el poder papal, y los gibelinos, que están por el imperio, ¿no? Entonces, ellos, al acordar esta unión, se convierten en aliados, y sobre todo la familia de Francesca es la que necesita reafirmar su poder en la ciudad de Ravenna. Para 1275, cuando Francesca tiene 15 años, llega, como era la tradición, una embajada para pedir su mano, una embajada de la corte de la familia Malatesta, encabezada por Paolo. La familia Malatesta tenía 3 hermanos. Realmente vamos a hablar del hermano mayor, Gianciotto, y del hermano menor, Paolo. Paolo, de hecho en latín, que es pequeño, Paolo. Además, Paolo es conocido como Paolo il Bello, Paolo el Bello. Paolo es el quien encabeza, mira, lo manda a encabezar esta embajada. Y desde que llegan los rumores, esto lo cuenta Boccaccio, más adelante hablaremos de esto, desde que llegan los rumores de que va entrando a la ciudad esta embajada para pedir la mano de Francesca, y es toda la noticia y el alboroto en Ravenna, Francesca según sale corriendo a la ventana y el primero que ve encabezando es a Paolo. Y una de sus cortesanas le dice: mira, Francesca, es ese hombre tan bello que está ahí, es él el que viene a pedir tu mano, ¿no? Prácticamente Francesca en ese momento se enamora. Es un amor, quisieran verlo así a primera vista, ¿no?
como toda embajada, pasa una temporada dentro de la embajada de matrimonio, pasa una temporada dentro de la corte de la familia da Polenta, de los padres de Francesca, y les da tiempo para conocerse. Es muy probable que Dante Alighieri hubiera conocido realmente en persona a Paolo Malatesta, y con quien seguramente tuvo una impresión por la forma en la que, en la que se encontraron, de una persona educada, de una persona también, él lo pinta un poco como desinteresado de política, ¿no? Más interesado en las cuestiones culturales, más interesado en las cuestiones del alma y no tanto en las cuestiones materiales de la política, de este tipo de matrimonios arreglados, ¿no? Y de una u otra manera se identifica Paolo y Francesca, ¿no? De una u otra manera, pues se reconocen, ¿no? Con esa intención de buscar más allá de lo material, ¿no? El buscar dentro de la literatura, dentro del pensamiento, dentro del intelecto, hacer estos viajes. Y Francesca acepta de inmediato. En el camino, de regreso a Rimini, a la ciudad de Malatesta, se da cuenta que no es con Paolo con quien se va a casar, sino con el hermano mayor de Paolo, que lleva bastantes años, prácticamente le dobla la edad, más que le dobla, a Francesca, el hermano mayor, con Gianciotto, realmente se llama Giovanni. Gianciotto es un apodo porque es como si dijeran Juan el Chueco. Era por una malformación que tenían y también conocido como, en contraposición de su hermano, como Giovanni el Feo, ¿no? Es Giovanni el Chueco, el Feo, en esta sensación para poder dar más a relucir. Jessica se destroza. Y no puede creer que se va a casar con esa persona y se rehúsa. Pero no puede. La boda está pactada. En el camino, bueno, llegan, se casan y eventualmente son asesinados. Francesca y Paolo son asesinados y hasta aquí es donde, digamos que el lector medio de esa época es lo que sabe de esta historia. No podríamos saber nada más de lo que era de dominio público, que es un poco el perfil de Francesca, un poco el perfil de Paolo, y a grandes rasgos su historia. Conocer la historia verdadera, vamos a escucharla de boca de Francesca, como la cuenta tal cual Dante Alighieri, que va bajándose el infierno, los encuentra en ese segundo círculo y conversa con. Conversa con una Francesca abrazada a Paolo, en el que le pide que le explique qué fue lo que sucede, cómo es, qué son asesinados, cómo son asesinados y por qué terminan bajo una condena eterna, ¿no? Aquí es donde realmente empieza la historia. Lo demás fue un texto. Déjenme checar solamente que estén todos dentro. Estamos todos dentro, ¿no? Sí, no, es que no sé. Me dijo Miki que me desconectara, pero. Un momento, pueden apagar el audio, se los agradecería, por favor. ¿Qué pasó aquí? Tenemos un audio abierto, ¿verdad? Bueno, ahora puedan apagarlo si son tan amables. Este es el punto donde empieza la historia realmente. Cuando por fin Virgilio lleva a Dante, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Dante empieza este viaje. Este es el comienzo, es prácticamente el comienzo del viaje de Dante hacia el infierno. Antes de llegar a este círculo, de nueve que hay, este es el segundo realmente. El primero es el limbo, en donde pareciera que no es un infierno, no hay un castigo.
El limbo es un jardín. Es un jardín hecho, construido con un palacio, donde pasan alrededor del palacio varios riachuelos, nacen flores, hay árboles. Y aquí, sobre todo, están las almas virtuosas de la edad clásica. En el limbo, para Dante, vive Aristóteles, vive Platón, viven muchos personajes, muchos vive Lucano, Ovidio, el mismo Virgilio que lleva Dante y lo recorre por este mundo, realmente vive aquí en el limbo, ¿no? Y es importante retomar desde el limbo para saber cuál es la mentalidad con la que llega Dante a hablar con Francesca. Porque aquí Dante se rodea de las grandes mentes de la edad clásica. Y esto es lo raro. Realmente Dante está haciendo un viaje, debería estar descendiendo hacia el infierno. Debería estar haciendo un viaje de humildad hacia lo más profundo, ¿no? Hacia aquello que le iba a exigir a él tener que ver cómo eran castigados, cómo tener que soportar tanta tortura. De repente, no se encuentra bajando, sino ascendido. Está entre los grandes poetas, entre los grandes escritores, entre las grandes mentes, en donde él puede contarse entre ellos. Y es aquí, yo creo, el verdadero pecado de la arrogancia. Porque ellos se dedican para toda la eternidad simple y llanamente a hablar de cosas bellas, hablar de lo que escriben, hablar de poesía. Esa es la condena en el limbo, ¿no? En este primer círculo del infierno. Y Dante sale caminando de este limbo, dirigiéndose hacia donde ve por primera vez almas que están siendo castigadas dentro del infierno, con esta crisis en la mente. Con esto que lo hace sentir, ¿cómo es que yo estoy haciendo un viaje de descenso, de humildad? Me siento elevado, me siento entre los grandes escritores, ¿no? Pues bueno, empieza a bajar y es aquí en donde él dice que se abre una oscuridad que incluso lastima a los ojos. Ve estos entes de estas tormentas que arrastran almas ligeras, sutiles, como si fueran aves. Empieza a hacer muchas metáforas de aves, ¿no? Dice, habla de estorninos, de parvadas de estorninos, de las fuerzas de las alas de las garzas. Entonces, parece estas almas que están volando por todos lados, sutiles, y a su vez vuelan sin control. Son aventadas, son contra los muros de este abismo infernal, ¿no? Y esto es por primera vez la ley del contrapaso, la ley bajo la que se rige el infierno. Es decir, si tú en vida, como en el caso de los lujuriosos, tu pecado fue dejarte arrastrar por la pasión sin ese control de la razón, de lo que la pasión te llevó y justamente te aventó contra muros de hicieron daño, esta sensación de no poder estar quieto, ¿no? Esta sensación de corazón que no logra estar quieto, no logra enraizarse, ¿no? Esta inquietud constante, la ley del contrapaso, así como en la vida, la pasión los arrastró sin que ellos tuvieran control, así en el infierno serán arrastrados también por este viento infernal sin control, sin que tengan control alguno para toda la eternidad. Entonces, se encuentra Dante ante esto y le dice a Virgilio que quiere hablar con alguna de estas almas, ¿no? Y Virgilio le empieza a enumerar varias almas de lujuriosos. Ahí encuentra a Cleopatra, encuentra a Dido o Elisa, quienes ya vieron conmigo la Eneida. Sabemos que el Dido es esta gran también heroína trágica, ¿no? Que se prende fuego junto a todas las cosas que había juntado de Eneas, mientras Eneas está partiendo su barco, se prende fuego con ella y se clava la espada de Eneas, ¿no? Mientras está falleciendo, todavía profiere una maldición contra Eneas, ¿no? Bueno, ahí está Dido, ahí está Helena de Troya también, ahí está Aquiles, ahí están Tristán e Isolda, que no son de la literatura clásica, son ya de la literatura romance medieval, pero que justamente conforman un hilo conductor desde la edad clásica del amor, con respecto al amor, hasta la edad medieval, ¿no? Hasta la época de Dante. Todas estas almas volando. Y entre ellas
Hay dos que Dante menciona como si fueran palomas. Esas dos almas, dice Virgilio, quiero hablar con ellas. Y dice, oh, háblales. Háblales y veamos si vienen, ¿no? Y aquí es donde dice, oh, dolorosas almas, venid a hablarnos, si no hay otro que lo impida. La corriente gira hacia ellos y empuja a Francesca y a Paulo, que vuelan juntos. Son las únicas almas que alcanza a ver Dante, que están volando juntas, abrazadas. Y lo primero que siente Dante, y esto es algo también que se recalca dentro de la narrativa de la Divina Comedia, es piedad. Dante siente por primera vez ante las almas condenadas en el infierno, piedad. Un sentimiento un poco particular para que nazca dentro de este ambiente, no dentro de este mundo paternal que es el infierno. Dante siente piedad. Y justo por eso es que se acerca a Francesca. Le dice, tú que miras nuestra herida. Esto es una traducción un poco, ¿no? Dijo ella, un instante nos ata. Es imposible borrarlo. Veremos cuál es este instante, cuál los tiene atados. No tenemos otra vida que él. Todo allí empieza y acaba para nosotros. Y oye, lo primero que se acerca a Francesca a decirle es que tienes compasión a nosotros y por eso nos acercamos a ti. Le dice, y si el rey del mundo fuera nuestro amigo, rezaríamos, algo también un poco contradictorio para que lo diga alguien condenado al infierno, rezaríamos por ti, por tu paz, por esta piedad que tienes, porque te compadeces de nosotros, ¿no? Ella no dice Dios, ella dice el rey del mundo, porque los condenados del infierno no pueden pronunciar el nombre de Dios. Y además escoge rey, porque Francesca vive en ese mundo cortés, en ese mundo de reyes, en ese mundo de consejeros, de la corte en general, ¿no? Entonces, ella ve al rey del mundo, ¿no? El mundo es una corte, el mundo es como la vida de Francesca, como la vida de Pablo, como la vida de su esposo, de Ancho. Cuando se acerca Francesca y habla con él y se presenta, le suelta tres rimas, tres tercetos, y cada uno de ellos empieza con la palabra amor. Y empieza con la palabra amor, porque realmente cuando hace referencia a él, habla de él como si fuera una persona, una entidad que lo trasciende todo además. Estas son tres pequeñas traducciones de ese terceto que le dirige Francesca, importantísimos. Y le dice, para presentarse, ¿por qué está ahí? Le dice, amor, que de inmediato te rindes ante los corazones gentiles de las bellas personas. A este hermoso cuerpo me rendí y me lo arrebataron de tal modo que aún me hace daño. Amor, que no le concede a nadie que es amado de no regresar amor a su vez a él y a su belleza quede prendida con tal fuerza que ni siquiera aquí nos dejamos. Amor, nos llevó a una misma muerte. La Caín esperará a quien la vida nos extinguió. La primera rima es un poema del mismo Dante. Está parafraseando a Dante cuando lo ve y toma un poema del capítulo 20 de la vida nueva, que es el libro, que es el poema anterior a la escritura de la Divina Comedia, en donde justo dice que el enamorado que tiene un corazón gentil o que es una bella persona tiene la facilidad para aprenderse a las personas. Justamente está Francesca utilizando las palabras de Dante un poco para congraciarse con él, pero también es una forma un poco también seductora de hablar con él. Lo están ensalzando, ¿no? Y es aquí, yo hice énfasis en ese limbo de donde viene, en este conflicto mental con el que llega Dante. Porque entonces aquí Dante se da cuenta que se va a enfrentar a los lectores. Aquí Dante va a hacerse se va a dar cuenta de la responsabilidad que es también lo que está escribiendo, ¿no? Y aquí todavía esto nos permite aclarar más el cómo es que están en el limbo
es un pecado de arroba, ¿no? Yo escribo y me desentiendo de los lectores, me desentiendo de lo que lleguen a comprender, lo que quieran entender los lectores, ¿no? Aquí tiene que ir Dante directamente a lidiar con eso. El segundo terceto dice: amor que no le conceda a nadie que es amado de no regresar amor a su vez. Es decir, uno no puede amar si no recibe amor. Y si recibes amor, estás obligado a amar. Es esto el lazo, ¿no? Si estás recibiendo amor, estás obligado a regresar, a amar también. A él y su belleza quedé prendida con tal fuerza que ni siquiera aquí nos dejamos. Esto es otra paráfrasis. Está parafraseando a Andreas Capelanus, este escritor de más o menos en 1200, en 1100, que escribió el arte del amor cortés, ese manual medieval que trata de contener el amor, ¿no? Que ve en el amor una fuerza disruptiva, una fuerza zora, ¿no? Que tiene que ser contenida en reglas, tiene que ser contenida en un arte, ¿no? Y de ese libro, de ese manual, hay una serie de reglas que dicta Marie de Champagne, se la dice directamente a Andreas Capelanus, ¿no? De estas reglas de amor, esta es la novena. Voy a leer hasta la novena de las que hace Andreas Capelanus para hacernos una idea, más o menos, de qué hablan estas reglas de amor. La primera dice: el matrimonio no es una excusa real para no amar. Prácticamente es la premisa de toda la literatura de amor cortés, ¿no? A resaltar que también muchos matrimonios eran arreglados, ¿no? No eran matrimonios por amor. Por eso el matrimonio no es una excusa real para que dejes de amar. El segundo es: el que no tiene celos no puede amar. La tercera es: nadie puede ser obligado por un doble amor. La cuarta: es bien sabido que el amor es siempre creciente o decreciente. La quinta: los niños no aman hasta llegar a la edad de la madurez. Aquí deja un poco impreciso cuál es esa edad de la madurez, ¿no? La sexta es: cuando un amante muere, se requiere un luto de 2 años, ¿no? Por parte del sobreviviente. La siete: nadie debe ser privado de amor sin la mejor de las razones. La octava: cuando se hace público, el amor rara vez perdura. La novena, que es justo lo que está parafraseando Francesca, es: nadie puede amar si no es por la persuasión del amor. La terceto dice: amor nos llevó a una misma muerte, la caína es un punto muy, muy profundo del infierno, se ha entregado a Lucifer y es donde castigan a los traidores de los parientes. Cuando le cuenta esto a Francesca, Dante se conmueve. Dice: pero ¿cómo es que por sentimientos tan bellos, sentimientos tan hondos, sentimientos de amor, estén aquí? Le dice a Francesca: ¿me puedes explicar cómo es que este amor los llevó a explorar esos otros deseos que los hicieron terminar aquí? Y Francesca le dice: bueno, pues como quien llora mientras habla, te los contaré. Y así como tu maestro bien sabe la tristeza que es o que hay en el recordar los tiempos felices, lo haré por ti, Dante. Empieza la historia. Esa historia que no sabemos, por la cual fueron asesinados. Y esta es otra pequeña traducción del texto que les dice, lo leo y ahondemos un poquito más en él. Dice: un día estábamos leyendo para entretenernos el libro que narra de cómo Lancelot amó a Ginebra. Estábamos solos y no sospechábamos lo que habría de suceder. Varias veces la lectura nos hizo buscarnos la mirada y empalidecer de vergüenza, pero fue una parte precisa la que nos venció al deseo. Cuando leímos que la boca deseada de Ginebra fue por fin besada por su amante, Pablo, que no se separará nunca más de mí, temblando, besó la boca de mí. El libro se convirtió en nuestro alcahuete.
Desde ahí no leímos ni una página. Hay que recordar un poco la historia de Lancelot, ¿no? Ginebra, Lancelot era el mejor caballero del rey Arturo y Ginebra era la esposa del rey Arturo, era la reina Ginebra. Y esta historia de Lancelot o el caballero de la carreta es uno de los romances más grandes de la literatura de amor cortés. Es este adendum a la historia que hace Crédit de Troyes en Francia y que menciona, entrelazando, va buscando, Crédit de Troyes lo que hace en esta historia, en la historia de Lancelot, es buscar también el origen de cómo la nobleza ha ido degenerándose, ¿no? Y esta pequeña obra empieza con Ginebra siendo raptada, ¿no? Y como Lancelot no se levanta de inmediato a salvarla, a lo mejor lo hubiera podido salvar desde ese momento, pero no lo hace, se contiene un momento para que no fuera notorio la relación que tiene. Prefiere dilatarse un momento antes que, según él, mostrar el verdadero amor que tenía por la reina. Hasta que Galeoto, un amigo de Lancelot, la hace de alcahuete. Entonces, están leyendo el libro, están leyendo justo esta historia, ven entre ellos las similitudes que tiene Lancelot, que tiene Ginebra con el amor que tiene Francesca y Pablo, y esas veces que se reconocen, se voltean a ver, ¿no? Y bajan la mirada avergonzados. Dice que hasta el momento en que Lancelot besa directamente ya la boca de Ginebra, es ahí donde algo cambia y se besan también. Y después dice que desde ahí no volvieron a leer ni una página más. Es decir, él dice, Francesca lo que dice es que Galeoto fue para Lancelot lo que esta historia y lo que este libro fue para ello. Es decir, cuete. Se supone que aquí es donde muy probablemente no fue solamente ese beso, sino que se volvían a juntar para seguir la lectura, nada más que no volvieron a leer ni una página más en ninguno de esos demás encuentros. Boccaccio, Giovanni Boccaccio, el escritor del Decamerón, fue el primer comentarista fuera de los hijos delante de esta obra, y él, como buen novelista, agrega muchos detalles acá, ¿no? Se supone que es un sirviente el que descubre a el amor de Pablo y Francesca. Se los dice a Giancho. Y Gianciotto va tras ellos y los descubre en una de estas sesiones de lectura. Y cuando se dispone a matar a Paolo, Francesca se pone en medio para evitarlo y con la misma espada atraviesa y mata a los dos. Y también donde pueden ver la trascendencia de la lectura de Francesca. Francesca vive, para ella el mundo es ese. Y ella es, toma la decisión porque ella se considera y se quiere ver a sí misma como una heroína de este amor cortés. Ella ve el amor como una fuerza trascendental en este mundo del cual no hay escapatoria. Y la única forma que tiene de entenderlo es a través de esta literatura. Es por eso también que Dante tiene que confrontar con la responsabilidad de la interpretación de los lectores, ¿no? Él que viene de estar entre los grandes poetas, ¿no? De sumarse según entre ellos. Entonces, ve la interpretación que hay aquí y ve la consecuencia, porque no es nada más el libro de Lancelot, no es nada más el arte del amor cortés de Capellanus, no es nada más la vida nueva de Dante. Francesca muestra todo un repertorio de literatura por el cual está construida su psique, su forma de pensar, de ser, está forjada a través de los valores escritos por estos autores, por los valores del amor cortés. Hay cierta responsabilidad aquí de Dante también. Entonces, cuando Dante lee esto, cuando Dante escucha esto por parte de Ginebra, por parte de Francesca, Dante está ya muy consternado
sumándole a la crisis que venía, esto empieza a mermar ya en él. Al final, cuando le dice de la muerte Francesca, desfallece. Dante no puede más y se desmaya. Y termina este canto diciendo esta frase: Ecati come corpo morto cate. Y deliberadamente escuchen esta frase, porque deliberadamente escoge estas palabras para dar esa sensación, ¿no?, de ese cuerpo cayendo y esta sensación de eco, ¿no? Cati come corpo morto cate. Y se desvanece. No puede más con la sensación con el penar de Pablo. Pablo en ningún momento habla. Se limita a llorar, mientras Francesca es quien está hablando. Esta es la historia, tal cual como la propone Dante. Y permítanme nada más leer directamente de la Divina Comedia el ingreso que tiene Dante para imaginar, para tener más claro el ambiente en el que está viviendo Francesca y Pablo, en el que están viviendo. Cuando entra al segundo círculo, Dante dice: no existía luz en aquel lugar. Vientos contrarios desgarraban su espacio. Adversarios mares siempre sin tregua. Se sentían el rumor del gemir en agonía en el aire, tristes itinerarios de dolor, puñales sanguinarios en dura lucha y en tenaz porfía. Y supe que allí estaban los que niegan a la razón, siguiendo el apetito de la pasión del cuerpo al que se entrega. Y su pasión, sin rumbo ni sentido, se ha convertido en vendaval maldito, muerto el placer y el corazón perdido. Esta inquietud del corazón, este movimiento constante que no le permite enraizarse y que lo mantiene inquieto, ¿no? Sigue como las bandas de los estorninos, llegado del tiempo, el frío y el desdeño y el terrible huracán, el blando sueño ya no tiene lugar. Secos espinos aguardan la carnaza, desatinos de sangres y plumas, y el que fue dueño de su volar hoy gime en el empeño de evitarlo. Los dulces trinos hoy son gritos de horror. Así llevaban los vientos a las almas que en hilera sollozaban. Gemían, blasfemaban y sus llantos se tornan en aullidos por la horrenda cima, pramadera donde se sorben todos los gemidos. ¿No? Es la descripción de este torbellino donde todas las almas son arrastradas y aventadas contra los muros del abismo infernal, ¿no? Estos en donde aquellos que no pudieron controlarse tampoco lo van a hacer aquí. Y sigue: maestro, yo querría conversar con esos que al mirarlos me parecen vilanos, milanos en el aire, otras aves, ¿no? Cuando crecen los cardos y es tiempo de soñar. Tan leves son, tan sutiles, que han hecho por estar aquí, tan tiernos, enternecen. Se sigue compadeciendo Dante, ¿no? Dice: llámalos. Tu piedad merecen mirar no su pecado, sino su pesar. Ellos se acercarán cuando les llegue el remolino que desencadena. Escucha de sus labios triste historia y sabrás cómo a veces una pena hace que ciego el corazón se niegue, encerrada en punto su memoria. Aquí hay un detalle también interesante. Dante está tratando de hacer ver que es pecado en el momento en que se hace hábito. Cuando también dejan de leer las páginas, es también en que se convierte y entra ya en pecado, ¿no? Ese es el castigo. Eventualmente Dante sale del infierno, llega al purgatorio y conoce a una condenada con una historia muy similar a la de Francesca, con Pia Tolomei. Nada más que Pia Tolomei no se encuentra en el infierno, se encuentra en el purgatorio, porque ella se arrepintió en el último momento de vida. Francesca no, porque Francesca ni aquí en el infierno está arrepentida. Ella, como dice la primera frase, es movida por una fuerza mayor,
ella prácticamente se siente destinada a eso. Ella nació para ser la heroína del amor cortés, ¿no? Cuando dice, es un momento el que nos tiene sujetos, pareciera como si ese momento lo apreciara, como si ese momento, ese beso, que fue el que desató todo, pudiera ser eterno, ¿no? O, quién sabe, pudiera valer la eternidad. A lo mejor no eterno, pero podría tener el valor para ella de la eternidad. Algo tan preciado que prefiere guardárselo, aunque el castigo sea estar ahí en el infierno para toda la eternidad. Entonces, esta es la historia de Pablo y Francesca. Hay también algo muy bonito de la primera rima, la primera paráfrasis que hace Francesca con Dante, que dice que se prendió de esta bella persona. Aquí es la primera vez que vemos, en el 1315 alrededor que se escribió esto, que vemos el uso de bella para referirse a una persona. Cuando Francesca dice, Pablo era una bella persona, se refiere a sus cualidades internas. Y eso es una de las herencias que tenemos de Francesca, incluso en el español, hasta la fecha. Cuando nos referimos a que alguien es una bella persona porque algo bueno por ti te ayudó de alguna manera, estamos refiriéndonos a una cualidad interna de la persona. Y esa capacidad viene justo de este terceto de Francesca, ¿no? Al hablar de... Bueno, esta es la historia de Francesca y Pablo, a grandes rasgos, espero no haberla hecho muy resumida. Y si hay alguna duda o algo que pudiéramos ahondar, pudiéramos platicar más, adelante. Gracias. ¿Alguien conocía la historia ya? No. Bueno. Sí, la habías comentado cuando estudiamos la Divina Comedia. Sí, uh-huh. Es verdad. A lo mejor no a profundidad, no habíamos hablado de las figuras retóricas que utiliza Dante, no habíamos hablado de estas cuestiones. La ley del contrapaso es importante, ¿no? Y a lo mejor hay dos características que no hay que olvidar. Esto, como lo ve Dante, es también responsabilidad de uno, ¿no? O sea, póngalo por un momento. ¿Y si Francesca no hubiera leído ninguno de esos libros, qué hubiera sido de su vida? ¿Y si Francesca no hubiera sido lectora, qué hubiera sido de ella? ¿No? Es justo la lectura la que la hace amar de esa manera. Es justo la que la perfila. Ajá. No estaría en el infierno. No estaría en el infierno. No, y de hecho sí estuvo bien lo que decías de cambiar el orden de la historia, porque sí, Paolo pasa como que personaje secundario, hay un accesorio más. ¿Verdad? La que dirige y ahora sí que lleva la batuta es Francesca. Sí, es Francesca. Sí, digo, es una pena que tradicionalmente la historia se conozca como la historia de Paolo y Francesca, ¿no? Cuando realmente es Francesca la protagonista de la historia. Sí. Y hay este tema que también le pesa, ¿no? Y o sea, se desmaya, y esto de carne come cuerpo muerto, carne se desmaya porque también ve en él su responsabilidad, ¿no? O sea, esta duda de, bueno, Francesca no hubiera leído esos libros, a lo mejor estaría en el paraíso, ¿no? A lo mejor estaría viva con hijos, no sé, pero en cambio no, la lectura la perfiló y ahí como una especie de fue su condena. ¿Cuál es la condena? ¿La ganó en los libros o se la ganó con Pablo? ¿No? Cuestiones ahí de responsabilidad. Por eso también Dante se desmaya. El otro detalle importante que no hay que olvidar es que justamente la psicología de Francesca, para ella el mundo es una corte, ¿no? Dios es el rey del mundo. Y bajo esta perspectiva, todo se rige bajo las reglas del amor. Y del amor cortés. Es el amor que está
codificado, por así decirlo, ¿no? Bueno, este sería... Hay, sí, hay algunos detalles históricos que a lo mejor se los voy a comentar. Esta es la historia como la quiere ver la tradición, esta es la historia tal cual, pero realmente hay detalles históricos que ya han salido a flote. Y por ejemplo, este asesinato ocurrió 7, 8 años después del matrimonio. O sea, Francesca y Pablo existieron, Gianciotto también, claro, estos se casaron, fue la primera parte que vimos. Pero la boda se supone que fue cuando, y el asesinato fue cuando Francesca tenía 23 años, Gianciotto tenía 40, y Paolo, pues no era tan Paulus, no era tan pequeño, porque también en teoría debió haber tenido alrededor de unos 37 años. Aunque la tradición, o así decirlo, el cuento literario, quiere poner tanto a Francesca como a Paolo como adolescentes, y Gianciotto ya como un señor. Bien, pues esta es la condena. Y esta es la historia de Francisco Pablo. Espero les haya agradado. No, muchas gracias por conectarse. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Observación? No, ninguna. Bien. Gracias. Estuvo muy interesante, gracias. No, pues espero, qué bueno que se conectaron. Les agradezco mucho. Pues estaremos al pendiente también. Súper buena la historia, Beto. Saludos. Pues, si no hay ningún otro comentario, aquí cierro la transmisión. Ninguna duda. Nos estamos viendo. Para los que están tomando clases, nos vemos en la semana. Sale. Adiós. Gracias. Chao. Sí, chao.